tarde para volver a empezar. Fuerza natural del agua y el fuego y el universo. Tus recuerdos para una sola ciudad. ¿Tiene muchos cuentos con Valparaíso, don Joaquín? Son tantos. Desde aquí partimos con Bernardo en la Escuadra Libertadora. Ese discurso de las tablas. De estas tablas pende el destino de nuestra América. Y eso era cierto. ¿Quién diría que se va a terminar este año? Ya es casi enero de 1843. Y todavía nos queda mucho viaje para terminar esta misión, comandante. Bueno, Sousa, entregamos a estos mercenarios a la autoridad chilena. En este barco están todos locos. ¿Cómo se pueden demorar tanto en llegar? ¡Es Nochevieja! Año nuevo. Y se nos fue Bernardo. Después de tanto tiempo, la vida nos vuelve a juntar, Sousan. El malvado Sousan. Soy una víctima. Me separaron de mi familia, igual que a ti, Amiri. Bueno, anciano. Ya llegaremos al lugar del tesoro. Pero son tus amigos los que nos han estado siguiendo. No son mis amigos. Son viejos socios. Cazadores de esclavos. Comerciantes de humanos. Lo que digas, Amiri. Quiero mi parte de esto y luego volver a mi casa. ¿Tienes un hogar, Sousan? No sé qué le ven a este país, Chile. Es como todos, rocas, tierra y árboles. No lo entiendes, Sousan, porque nunca luchaste por tu libertad. La época en que nuestro buen Bernardo luchó por la independencia fue muy convulsionada. Las batallas que debieron ser libradas fueron muy duras y hombres valientes perdieron su vida. Fue derrotado. Tuvo que huir de su propia tierra. Pero ese no fue el fin del sueño de nuestro amigo. Libertad es algo por lo que vale la pena vivir. ¡Pamplinas! Prefiero el oro a la libertad. Está ahí abajo. ¡José de Zúñiga! No desespere, yo lo sacaré de ahí. Vamos. Señor, usted es... ¡José de Zúñiga! El enviado de su majestad, el virrey del Perú. ¿Qué? ¿Hace cuánto está usted aquí? No lo sé, oficial. Mi documentación... Necesito beber agua. Señor,
Creo que debemos salir rápido de aquí. Corre usted un gran peligro. ¡Quietos ahí! Es un emisario del virrey del Perú. ¡Atrás! ¡Comandante! ¿Dónde se ha metido? ¡Comandante! ¡Comandante! ¿Usted sabe que esto es por su culpa? Pero, ¿de qué me habla usted? Usted es igual que su amigo el alcalde. ¡Un bueno para nada! No me sirven. El buen alcalde está en la alcaldía de Puerto buscando una solución a nuestros problemas. Esto ya tiene una solución. ¡Al suelo! ¡Ahora! Quédese ahí. Es el lugar donde pertenece. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué hace? Soy un oficial de su majestad. ¡Cállese! ¡Gordo idiota! Pero no entiendo nada. ¿Qué es lo que sucede? Conté un par de hombres afuera. ¿Cuántos más hay? ¿Un batallón? ¡Sí! ¡Sí! ¡Un batallón y la gente de este cuartel! ¡Cuatro más! ¡Malditos mocosos! ¡Voy a perderlo todo! ¿Qué hace, señor? ¿Quién es realmente usted? A callar. Una palabra más y pierde la vida. Mis padres no están. Dicen que otro grupo partió antes al norte. Me voy con ellos. Tengo que huir con mi gente. Tú sigues con nosotros, amigo, hasta que encuentres a tus padres. Aquí me quedaré, Bernardo. Creo que debemos irnos. Pero ya no tenemos bote. Me siento como si no hubiera dormido. No hemos dormido en 2 días. ¡Por aquí, batallón! ¡No toque a estos niños, señor! ¡Auch! ¡Maldito niño! Yo no te tengo miedo, pirata. Esa locura. Me pregunto si la sacaste de tu famoso padre irlandés. No voy a caer en tus juegos. ¡No! ¡Maldito insolente! ¡Cabeza roja! ¡Sacre bleu! Eres una espada de madera y tú eres solo un niño. ¡Eres solo un renacuajo! ¡El soldadito de mentira! ¡Atención, batallón! ¡Arresten a ese traidor! ¡Quietos ahí! Yo soy el enviado del virrey del Perú y les ordeno... ¡Usted es un pirata! Este hombre es el verdadero enviado del virrey del Perú. José de Zúñiga, emisario de su majestad. ¡Mentira! ¡A ellos, malditos torpes! ¡Vamos, pirata! Aún no has acabado con nosotros. Es cierto. Usted es un impostor. ¡Usted es un pirata que nos ha engañado! ¡Este es un farsante, un traficante de esclavos y un ladrón!
Alcázar, ¿se encuentra bien? Sí, señor. Tome el mando, capitán, y lleve detenido a este hombre. Ya escucharon, soldados. ¡Detengan a este hombre! ¡Yo soy la autoridad aquí! ¿Qué les pasa, idiotas? Miren ustedes. Solo fueron engañados porque escucharon lo que querían escuchar. ¿Creen que me entregaré así, tan fácil? ¿Sucede algo? En pocos momentos será otro año, será 1843. El virrey me mandará a colgar en la Plaza Mayor. Señor alcalde, debe ver esto. ¿Que no ve que estoy muy ocupado? Créame, esto le interesará. ¿Qué pasó ahora? ¿Cómo van a explicarle al virrey lo que ha pasado? Pues sabrá la verdad, que nuestras autoridades han sido engañadas por un pirata. Fue tan fácil engañarles. Son solo unas ratas cobardes. ¿Qué miras, Colorado? ¿Acaso tú y tus amiguitos van a hacer algo? ¿Le temen a las espadas de verdad? ¡Hasta aquí llegaste, pirata! Pero... ¡estos niños! ¡Soldados! ¡Tomen al prisionero! Yo a usted lo conozco. Señor, soy José de Zúñiga, enviado de su majestad, el virrey del Perú. Ustedes... responsable de lo que aquí ha sucedido. Lleven a este hombre a un calabozo. Aún no han ganado nada, absolutamente nada. Veamos si la prisión le ablanda la boca a este usurpador. ¡A la cárcel, pirata francés! Nos han dado una gran lección a todos. ¿Señor? Capitán. Bernardo, hoy has mostrado un valor único. Eres un gran joven y pronto serás todo un hombre. El mejor de todos, sin duda. Pero hemos fracasado. No hemos logrado encontrar a los padres de Amiri. Es verdad, Bernardo. Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudarlo. Pero hablaremos después. Esto se va a poner muy feo para el comandante y el señor alcalde. Ahora estoy completamente solo. Mira, Miri. Si algo hemos aprendido, es que juntos somos invencibles.
Irás conmigo a Europa. Estamos muy cerca. ¿Cerca de dónde? Para mí, estamos entre ningún lugar y la nada misma. Bueno, viejito, si te quieres quedar... No, nada de eso. Si viene alguien por mí, será mejor que estemos juntos. ¿Con ellos, señor? No, idiota. Esperemos que ellos nos muestren dónde está el tesoro. Ingenuos, han pasado los años y ustedes no cambian. ¡Vamos! No falta mucho, caballeros. Si no me equivoco, detrás de esas rocas está el tesoro. Molestaría mucho si los miro desde aquí. Ahí están los mocosos. No podemos dejar que nos vean. Creo que se llevarán a nuestro jefecito querido. Creo que debemos rescatarlo. ¿Qué te pasa, cachalote de tierra? Es que se me olvidó si tenía que hacer así... o así... ¡Oh! Todo este enredo ha sido tu culpa. ¿Mía? Sentimiento. Tranquila, hija. No pasa nada. Busca a tu hermano y ayuda a Bernardo. No te olvides de ese pequeño portugués con pajaritos en la cabeza. Supongo que es aquí. Lo hemos encontrado. ¡Susan! ¿Qué pasa, vejete? ¿Te quedaste atrás? No me gusta esto. Está demasiado... tranquilo. Muchas gracias. Sin ustedes, jamás lo hubiese conseguido. ¿Tú? Esto no está pasando. No puede ser. ¡Les dije! Amiri, Joaquín. ¿Les parece que es esta la manera de saludar a los viejos amigos? ¡Ah! ¡Ha ha 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 ha!